Está encendida. ¿Cómo cojones? Creo que son esos. Ah, el zoom. Sí, yo soy Antonio Saliva Pérez. Y la verdad, no sé por qué me han cogido en este programa, porque yo no tengo ninguna enfermedad realmente. Yo soy una persona totalmente normal, aburrida, no. Hola. No quiero que me miren cuando Va, me hago hola. pollo. Hola. Sí, hola. Soy Eduard Punset. Hola, sí, como el quiere el mal. No es. Hola. Oye, me queda la mano, quédamela. No, yo tengo que Pues al quitarla. principio del programa me dieron a mí la cámara porque uno se desmayaba todo el rato y el otro pues se estaba tocando y solo tenía un brazo. Así que era el único que podía tener la cámara durante los 5 días que duraba el programa. Papá, Carlos Manrique, el Tato. ¡Joputa! ¡Joputa! Yo soy el Caño. ¿De qué? Jesús María Caño. Yo me encuentro al Caño, me lo encuentro subido a un árbol, masturbándose, como costumbre. Ahí ves a un tío manco subido a un árbol masturbándose. ¡Qué coto! Te da gracia. Luego me desmayé y me robó la cartera. Bueno, me subí a un árbol. Creo que fue la primera vez en mi vida. Yo nunca me había subido a un árbol, así que estuve como, no sé, unas 2 o 3 horas para subirme. Y yo con las ganas de pajearme y cosas así, lo hice rápido. Y también en ese lugar había muchas personas andando y así, y me da un poco de palo andar haciéndome la paja solito ahí. Pero bueno, es lo que hay. Pues soy el Caño Álvarez. Tengo 34 años, aunque parezco que tengo 14. Cuando tenía entre 11 y 12 años, me vino la primera menstruación. Me dieron ganas de hacerme un pajón de que casi ganas de pintar toda una pared entera de blanco. Que si no me mira, señora, porque quiero que me cojas. Yo, el Zagandal. Está, sí, yo tengo que cartera, hijo de puta. Dame. ¿Qué haces, hijo de puta? Cuando tenía 14 años fui de camping con mamá y papá y me fui a un arbusto solo, pero me sentía, tenía 2 manos y ya quería dejar la paja, pero me corté el brazo con una sierra así toda grandota. Y cuando me quise cortar la otra, porque ya estaba yo estaba ya desangrando, ya parecía ya un río de sangre ya asqueroso. Y cuando me quise cortar el otro brazo, me olvidé que el otro ya no estaba. Se lo había comido, estaban los buitres y osos y zorros y comiéndose el brazo. ¡Ay, fuego! Entonces el tío este de Antonio se pone que se le perseguía la CIA, que si no sé qué, y paranoias, no sé, hay mierdas, no sé. Y de repente dan cosas como que le perseguía la CIA y yo me quedaba todo flipado y no sé. ¡Mi tesoro, Antonio! ¡Mi tesoro! Yo te digo. ¿La puta? Era difícil convivir con ellos cuando estábamos durmiendo en la calle, porque le miraban mal porque estaba tocándose todo el rato y hacía frío y Carlos no dejaba de insultar a la gente y no podíamos pedir comida porque de mí pensaban que les estaba tomando el pelo, pero
Puta. Puta. Ay, con esa luz. Ay, muy fuerte porque... Puta. 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 Asquerosos, puta. Queridos. Asquerosos. El médico me ha dicho que me queda poco de vida debido a múltiples lesiones causadas por las caídas. Es gracioso.